Estos mandamientos los encontramos, es el número 89 y el 90, de la lista general de mandamientos es el 89 y el 90. Y de la lista de los mandamientos negativos, porque estos son dos mandamientos negativos, ustedes ya saben que es un mandamiento negativo, son el 53 y el 54. Bueno, estos mandamientos los vamos a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 18. Entonces, quien traiga su Biblia, vamos allá, por favor. Y bueno, según la versión Reina Valera nos dice así: no ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Entonces, bueno, este es un solo verso que, dividido en dos, nos da los dos mandamientos, ¿no? El 53 y el 54. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni... Ese es uno. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio. Bueno, ahí tenemos algunos elementos, que es pan con levadura, y la otra, que es la sangre de un sacrificio, no de una víctima. La otra, la grosura de la víctima, que no debe de quedar de la noche hasta la mañana. Bueno, para una primera lectura a lo mejor decimos, no me queda claro a qué se refiere, pero tú ya sabes que a mí me gusta ir a comparar qué dice una versión, qué dice otra versión. Y yo les digo, no les traje todas las versiones que consulté, ¿no? Pero les traje la de la NBI, y no, la NBI nos dice así: no mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas. Ah, ok, entonces ya estamos hablando de un sacrificio, y claramente nos dice que no se debe de mezclar con levadura, pero bueno, aún así, ¿de qué se trata, no? ¿En cuándo se nos ocurre mezclar la sangre con la levadura? Pues nunca en nuestro sano juicio creo que hacemos algo así, ¿no? La segunda parte de la NBI dice: no guardes hasta el día siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas. Bueno, entonces, ya muchos, ya con esta versión, nos podemos dar una idea, los que hemos celebrado las fiestas, de que esto tiene relación con una fiesta en particular, una fiesta directamente. ¿Ok? Yo creo que ya te das una buena idea hasta ahorita de a dónde vamos. La versión del Tanaj, la versión Katz y de la Torá, nos dice así: no harás sacrificio sobre el leudado con la sangre de mi sacrificio. No pasará de la noche el sebo de mi festejo sin quemarse hasta el amanecer. Ok, entonces aquí nos está llevando y nos está apuntando todas estas versiones a una celebración. ¿Cuál es esta celebración? Vámonos a Éxodo capítulo 12 y vamos a ver el verso 9 para ver exactamente a qué celebración se refiere. Si ya estás ahí, dice Éxodo 12, verso 9. Bueno, antes que nada, el título del capítulo, ¿cómo dice ahí en tu Biblia? Institución de la Pascua, ¿no? Como decía mi hija Alessandra, es que no es Pascua, es Pesaj, y tiene toda la razón, es institución de Pesaj. Entonces, a ver, aquí creo que todos los que estamos ya hemos celebrado alguna vez la fiesta de Pesaj. No veo a nadie que no la hayan celebrado, ¿no? Pues sí, todos la hemos celebrado. Entonces ya sabemos que en Pesaj hay ciertos... En este capítulo de Éxodo 12 nos da ciertas características o ciertas instrucciones para poder celebrarla, desde el tiempo que tenemos que apartar el corderito, las características que debe tener este corderito, una vez que se sacrifica el corderito y que en la cena, a partir de ese momento comienza la fiesta de los panes sin levadura, por lo que en nuestras casas no debe haber ningún tipo de levadura, ¿correcto? Bueno, Maimónides, que es, ustedes ya conocen a Maimónides, es un comentarista judío, nos dice que esta primera parte del versículo es una advertencia para que al sacrificar, desde el momento que se selecciona el cordero para sacrificarlo, desde el momento que empieza el sacrificio o la muerte de ese corderito que va a hacer la cena en Pesaj, desde ese momento las personas que están involucradas en el proceso deben de asegurarse de que en sus casas ya no exista levadura. Hoy en día, y nos ha pasado, a los que no hemos estado involucrados directamente, por ejemplo, Arturo Cambrani sí ha estado involucrado, ¿no? Y desde que es traer, empezar a preparar todo para ponerlo el corderito a las brasas, porque así dice la escritura que debe de ser. Entonces, desde ese momento, él ya está participando de esas festividad de Pesaj. Entonces, esta primera parte del verso
insta a las personas que están involucradas en participar en esos eventos desde la preparación, en que en sus casas no exista nada de levadura. Obviamente, y a lo largo de todo el proceso, hasta las personas que se integran para cenar esa noche, la cena, y comer, participar de esa festividad, en sus casas obviamente tampoco debe haber ya levadura. Pero precisamente nos insta a que todos los que estemos ahí participando nos aseguremos de que ya en nuestras casas no haya nada de levadura. Esto, según Maimónides, el hecho de que omitiéramos asegurarnos de que habría levadura en nuestras casas era consecuencia de una, yo le digo, una pena convencional. Aquí Maimónides lo dice, lo pone como, déjame ver, Malkut, que será acreedor, en ese momento recibirá la pena de Malkut. ¿Qué es Malkut? Si alguna vez o escuchas a Omar hablando con sus ancianos y decirle, sí, a fulanito de tal vamos a darle Malkut, no creas que te van a dar un premio, te van a dar 40 azotes. Entonces, Malkut es una pena convencional en los tiempos bíblicos que eran equivalentes a 40 azotes, ¿no? Esto por el pequeño descuido de tener jametz en tu casa. Ahora bien, yo decía, bueno, pues esto es bastante entendible, ¿no? Y eso ya lo hemos practicado. En el momento de la cena de Pesach, pues no debemos tener levadura, y más aún los que están participando desde el sacrificio del corderito o la muerte del corderito, pues tampoco desde ese momento deben tener nada. Eso es entendible. Pero Señor, pues muéstrame, porque hasta aquí ya está, entendido, pero muéstrame cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida. El Señor me mostró, y el primer principio que podemos con lo que podemos aplicar esto, porque no nada más es la levadura física, lo vamos a encontrar en Lucas 12:1. Quien tenga su Biblia, por favor, vamos a Lucas 12:1, y dice así: en esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, o sea que primero la instrucción de Yeshua y el ejemplo de Yeshua, ¿quién recibe primeramente la enseñanza? Sus discípulos. ¿Y después quiénes? Las multitudes. Dice, guardaos de la, ¿qué dice ahí? De la levadura de los fariseos. ¿Qué es qué? La hipocresía. Ah, entonces podemos entender que Éxodo 23 nos está hablando no nada más de la levadura física que debe estar en nuestras casas, sino que cuidemos que en nuestros corazones no exista esa levadura espiritual. ¿Y cuál es esa levadura de los fariseos? La hipocresía. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú participas en esa cena de Pesach, y es más que digo, no nada más en esa cena de Pesach, en cualquiera de las fiestas, con algo de levadura en tu corazón, o sea que no estoy 100% convencido, o sabes que me trajeron así como que medio a fuerza, es que mi esposa ya me había comprado el boleto, ¿no? Pues ¿qué hago? Entonces, es más, no solamente en las fiestas, si tú participas en la comunidad con levadura en tu corazón, tampoco te vale. Así. Entonces, si nosotros queremos seguir fielmente a nuestro Señor, tenemos que asegurarnos de que no exista ese tipo de levadura de hipocresía en nuestros corazones. Si vienes aquí, ven contento y ven convencido de que Dios tiene un mensaje para ti, y ven convencido de que lo que Dios quiere para ti es bueno, y eso es motivo suficiente para que tú puedas encaminar tus pasos hacia la dirección que el Señor te manda, no porque tu esposa o tu esposo te traigan a fuerzas, no digo ya no somos niños chiquitos, a los niños chiquitos pues sí, hay que batallar con ellos a veces, pero con nosotros. La segunda parte de este verso dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. O sea, sí has sabido de repente de gente que dice, no, es que ay, esta persona aquí en la comunidad, qué bárbaro, hasta se le ve un aura así, pero ¿cómo es allá afuera? ¿Cómo es en sus trabajos? Pues habrá que preguntarle allá afuera en sus trabajos cómo es esa persona. Habrá que preguntar a su esposa, oye, ¿cómo es tu esposo? O ¿cómo es tu esposa allá afuera, no? Ahí te vas a dar cuenta si esta persona es de una sola pieza y es el mismo aquí, allá afuera y en donde vaya, o simplemente a lo mejor trae algo de esa doble vida que yo me acuerdo que en el cristianismo se le llamaba el cristiano de la secreta, ¿no? Que aquí en las comunidades, no, y mira, qué bárbaro, es un ejemplar, pero allá afuera
¿Qué? ¿A poco él? Cuando, imagínate que dice, te voy a presentar a un hijo de Dios. ¡Ah, wow! Un hijo de Dios. Y le presentas a un congregante. Digo, ese también es el problema que pasa cuando idealizamos algo, ¿no? A veces decimos, no, voy a llegar a una iglesia, a una comunidad donde se estudian raíces hebreas. ¡Uf! ¡Qué bárbaro! Ahí a lo mejor a las personas apenas están tocando el piso, ¿no? Están así casi casi volando. No, la verdad es que somos personas que, al igual que Yeshua, sufrimos, nos gozamos, lloramos, pasan por nosotros, somos personas normales, comunes y corrientes. Pero ¿cuál debe ser la diferencia? Que estamos en el camino de entender la Escritura para poder obedecerla, para poder aplicarla a nuestras vidas. A medida que logremos esto, nuestras vidas van a ser transformadas. Y para eso tenemos el ejemplo de nuestro Mesías Yeshua, que vino a enseñarnos cómo teníamos que llevar esa carga de la Torá, que, como dice él, mi carga es ligera. ¿Ok? Vamos a Santiago 3.17. Santiago 3.17 nos dice, ya por tiempo, me voy a tener que, no los voy a poder esperar mucho. Santiago 3.17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué dice ahí? Pura. Ah, bueno, aquí vamos a empezar a ver, si alguien llega y tú lo consideras sabio, entonces vamos a, aquí hay un mensaje muy importante, vamos a tener que pasar por unos filtros a ver esa sabiduría, de qué tan alto viene, ¿no? A lo mejor resulta que viene de un alto así, de este alto, ¿no? Pero la verdadera sabiduría, la que viene de lo alto, dice, es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de, ¿qué hay? Dice ahí, de misericordia y de buenos frutos. Escúchalo bien, de buenos frutos, esto es muy importante. ¿Qué es un fruto? El fruto es el producto de algo, ¿ok? Imagínate un árbol de manzanas, ¿no? Ahí tiene las manzanas, se ve muy bonito el árbol y con las manzanitas. Pero el árbol, ¿ese fruto para quién es? ¿Los frutos deben de ser para nosotros o para los demás? ¿Tú crees que el árbol se queda las manzanas para sí mismo? ¡Ay, nadie agarra mis manzanas! ¿Qué le pasa a un fruto que se queda para sí mismo? Se echa a perder, se pudre. Entonces los frutos que debemos dar nosotros no son para nosotros, no son para quedárnoslo nosotros. ¿Para qué son? Para compartir. ¿Y en base a qué vamos a dar frutos? En base a los dones que Dios nos ha dado. Yo por eso esta mañana te apremio a que busques qué dones te ha dado Dios. ¿Qué dones son los que con los que tú cuentas? A lo mejor eres bueno para consolar a alguien, a lo mejor eres bueno para orientar a alguien, para aconsejar, a lo mejor eres bueno para compartir algún mensaje, o eres maestro, o a lo mejor tienes eres bueno para poder predicar, yo no sé, el fruto que Dios te dio, o la virtud que Dios te dio, esa es tuya, y tú tienes que empezar a experimentar en diferentes áreas para saber cuál es el fruto. Otra de las cosas es que el fruto que Dios que tú vas a dar, no te tiene que costar trabajo, tú tienes que estar contento haciéndolo. ¿Qué quiere? O te imaginas ahí el árbol de manzana diciendo, ¡ay, qué trabajo me da dar esta manzana, qué trabajo! Uf, al fin, ya la di la manzana, qué bueno. Pues no, la manzana sale natural, ¿no? Ahí se forma naturalmente para beneficio de otros. Así, el fruto que tú vas a dar tiene que ser natural. Por eso tienes que empezar a experimentar con diferentes cosas hasta que encuentres cuál es la virtud con la que Dios te proveyó para dar ese fruto y poder compartirlo. Porque si no, ahí vas a andar con una cabeza infladota así de que, ¡ay, sabe un chorro! ¿Pero qué onda? ¿Por qué se la pasa tan mal en su casa? ¿Por qué se la pasa tan mal su familia? ¿Por qué? Como que algo no hace un match, ¿no? Entonces acuérdate, la verdad os hará libres. Y a medida que conozcamos la verdad, ¿qué es la verdad? La Escritura. Entonces vamos a poder experimentar verdaderamente de esa libertad. Y Santiago, el verso 18, bueno, el final del verso 17 dice, buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, no vas a tener duda y tampoco vas a hacerlo falsamente, acuérdate, ¿no? Al árbol no le cuesta trabajo dar ese fruto. Verso 18, y el fruto de justicia se siembra, ¿qué dice ahí? En paz para aquellos que hacen, ¿qué? La paz. Entonces, todo esto, además, te tiene que traer paz. Vámonos a ver la segunda parte del mandamiento, o del verso, de Éxodo 23, 18, ¿qué es lo que dice el Eterno? Dice, no pasará toda la noche
el cebo de mi festividad hasta la mañana. Ok, entonces la segunda parte entendemos que esa grasita o esa parte del animal no debe de quedarse hasta el amanecer. Aquí Maimónides nos previene de algo muy importante, nos previene de que no debemos de ser descuidados y dejar una porción de ese sacrificio o de ese animalito, de ese cordero, no lo debemos dejar descuidado. Una de dos, o no lo comemos o se tiene que quemar hasta que se carbonice. Aquí no hay de que, oye, hazme un itacatito, ¿no?, para mañana el recalentado. No. Aquí todo se tiene que consumir o se tiene que consumir por el fuego. ¿Y por qué es esto? Bueno, primero porque es una instrucción que se nos da desde Éxodo 12. Pero otra vez llegué y dije, bueno, ok, esto se entiende. Todo lo que se haga, pues se tiene que consumir o nosotros o el fuego, pero todo se tiene, nada se debe de quedar. Ok, eso lo hemos practicado en las fiestas. Pero ¿qué instrucción práctica tiene para nuestra vida? Bueno, otra vez me puse a orar y Dios me llevó a Isaías 53, verso 7. Acompáñame y tú solito te vas a dar cuenta de cuál es el segundo principio de este verso para aplicarlo a tu vida. Dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. ¿Te acuerdas de la frase que dijo Abraham? Le dijo a Isaac: Dios se proveerá de cordero. Bueno, así como nosotros hemos cenado ese corderito en Pesaj, Dios se proveyó de cordero para poder rescatarnos a todos los que estamos aquí. Es decir, su sacrificio fue uno, pero ese sacrificio fue para los más feos, o para los más guapos, o para los más chistosos. Fue para todos, ¿ok? Fue para todos. Ojo, todos los que hayan decidido seguirle, ¿sí? Él nos ha permitido entrar a su pueblo, ser parte de su pueblo. Somos coherederos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que aunque a través de los años hayamos perdido nuestra identidad y hayamos pecado por muchas razones, por ignorancia principalmente, Dios se proveyó de cordero. Y ese cordero fue su hijo, nuestro Mesías, Yeshua, para entonces reivindicarnos y volvernos a meter a su familia, a su pueblo. ¿Ok? Fue para todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No ser descuidados. Y una vez que entendemos que Dios se proveyó de cordero, ¿qué debemos de hacer? No podemos comenzar a ser selectivos. Así como no debemos de dejar esos cachitos descuidados y decir, ay, no pasa nada. O no poner atención en que nada debe de quedarse, sino que todo tiene que ser, lo que no se haya consumido por nosotros, debe ser consumido por el fuego hasta ser carbonizado. Nada debe de quedarse. Bueno, de esa misma manera nosotros no podemos ser selectivos con los mandamientos que Dios nos da. Ay, es que el Shabbat sí me gusta y está padrísimo, y ese porque me descanso todo el Shabbat. Pero ese otro mandamiento, ese, ¿sabes qué? No, ese mejor luego, cuando Dios me revele más. La Torah no es para que la apliquemos a nuestra discreción, o diría yo, a nuestra comodidad, porque sí, somos bien conchas, ¿no? Algunas cosas sí nos gustan y algunas cosas decimos, no, está luego. La Torah es para que podamos aplicarlo, todos los mandamientos que vienen ahí. Acuérdate de lo que dijo Yeshua: mi carga es ligera. Esto no debe de implicarte, si sabes aplicar los mandamientos, no debe de implicarte una carga pesada. Si te implica una carga pesada, es que a lo mejor no has entendido, no has estudiado lo suficiente. Yo te invito a que lo hagas. Que el día de hoy Dios te permita, primeramente, tener una vida sin levadura ante sus ojos, y en segundo lugar, tener una vida de obediencia total hacia su Torah. Que Dios les bendiga esta mañana. Muchas gracias.